Hoy mucha gente se ríe de la pregunta, ¿estudias o trabajas? Arrancamos bien. No, la verdad es que lo digo, Andrés, porque muchos podrían responder ambas cosas. Todas las anteriores. Todas las anteriores. A mí, yo cuando me he planteado esa posibilidad, me ha costado trabajo mental verme en esas. La verdad, nunca lo he hecho. ¿Pero por qué? ¿Por cuestiones de tiempo? ¿Por un esfuerzo que se requiere? ¿Por la dedicación y la constancia que...? Sí, o porque la vida no me ha puesto en circunstancias que me obliguen a pensar en algo así, tal vez. Pero parece ser que a mucha gente la vida le pone el reto de estudiar y trabajar al mismo tiempo. Yo me pregunto, ¿cómo se concentra uno en el estudio cuando tiene que responder por un trabajo? ¿Usted se alcanza a imaginar qué trabajos le permiten a uno estudiar? Me pregunto si todos los trabajos que hay le permiten a uno estudiar. Por ejemplo, ¿será fácil ser médico y a la vez estudiar? No, es que no lo llevemos a ese escenario. Pongámoslo aquí en contexto. ¿Usted se alcanza a imaginar uno pensando en programa diario, en todo lo que usted tiene todos los días, y pensar, pero tengo que irme todos los días a clase de 6 de la tarde y a partir de eso seguir estudiando cuando llego a las 10 de la noche a la casa para preparar el quiz, el examen del día siguiente, con no, todo lo que tiene? Yo, por ejemplo, hago trabajo en la casa para el otro día y generalmente es de noche. Entonces, ¿a qué horas voy a estudiar? Bueno, no sé. Es decir, dejé así, más bien que nos cuente. La vida llega con sus afanes y parece que trae las herramientas para cuando estas cosas suceden. Estamos comentando esto porque es el tema que vamos a hablar esta tarde aquí en Parihueleando con vos, al cual desde luego, como siempre, sean bienvenidos todos ustedes a esta conversación del final de la tarde en Telemedellín. Estudiar y trabajar al mismo tiempo, ese es nuestro tema hoy en Parihueleando con vos, Andrés. Sí, señor, y aprovechemos de una vez y nos vamos con el invitado. Claro. ¿Qué será lo que uno debe tener en cuenta? ¿Habrá recomendaciones como para tomar la decisión? ¿Será que no hay nada complicado en tomarlo? ¿Simplemente nos le medimos a estudiar y trabajar a la vez? Esto lo vamos a saber. Claro, y hay que ver por qué. Pues muchas veces uno no tiene ni la manera de que le presten plata porque no reúne las condiciones, no tiene quien lo apoye, la familia no tiene realmente los recursos y uno quiere con todo estudiar y está trabajando. Pero uno sabe que tiene que subir su nivel académico para aspirar a cosas más altas. Entonces, se le mide al reto. Trabaje y con lo que gana se costea parte de sus estudios y la otra parte para comer, pasajes, en fin. Mire, hay gente que lo hace. La verdad es que hay mucha gente haciéndolo. Y si eso sucede, ¿por qué no lo hará usted? Venga, y sabe también que nos va a tocar desarrollar ahorita en el programa algo que nunca había pensado, y es cómo respetar hasta los tiempos del trabajo y del estudio. ¿Será que yo combino las dos cosas y las hago a la vez? Y no llevarse el trabajo para el colegio o la universidad, o traerse los trabajos de la universidad para el trabajo. Mejor dicho, mucha tela que cortar. Sí, señor. Entonces traigamos de una vez a nuestro invitado. Él es Juan David Tus, él es gerente de marketing de Manpower. Juan David Tous. Juan David Tous. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo David, están? Muy buenas tardes. ¿Cómo le va? Bien, ustedes, con muchas gracias por la invitación. Sáquenos de la duda, yo he escuchado Tous o Tous. 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 Sí, así como se escribe. Perfecto. ¿Usted ha parihueleado? Sí, ya he parihueleado, incluso también estuve una vez acá en el programa. Ah, qué bien. O sea, he parihueleado en la vida y parihueleado acá. Aquí. Sí. Muy bien, él es gerente de marketing de Manpower. Háblenos un poquito de ese trabajo suyo. Bueno, en este momento yo ocupo la dirección de comunicaciones y marketing de Manpower Group en Colombia. Uh-huh. Manpower Group es una empresa, una multinacional muy grande,
sí. Que nació en 1948 en la ciudad de Milwaukee, en Estados Unidos, con un emprendimiento muy simple, y era que muchas personas no podían trabajar tiempo completo, podían trabajar por horas, y se empezó a formalizar esa manera de trabajar. Un par de abogados de allá, Elmer Winter y Aaron Shinfield, crearon la empresa y comenzaron con labores oficinísticas, todo lo que tenía que ver con hacer archivo, con el tema del teléfono, con pasar a máquina, a escribir los documentos. Y pues en unos pocos años ya estaban en Canadá y en Inglaterra, y en este momento estamos hablando de 80 países. La empresa cotiza en bolsa en Nueva York y es, pues, somos alrededor de 4 millones de empleados en el mundo. Es una empresa muy grande con todas las soluciones y todos los servicios que tienen que ver con la gestión del talento humano. ¿En todo el mundo? En todo el mundo, en 80 países del mundo. Por Dios. A ver, ¿por qué sí. esa cara? Ah, bueno, y un punto... ¿Es una multinacional? Sí, sí, no, y hay un punto bonito, y es que en Colombia la sede principal es Medellín. Oiga, don Luis Alirio, ¿usted se alcanza a imaginar cuánta experiencia tiene toda esta empresa precisamente para asesorar a las personas que no saben si se quedan estudiando, perdón, si se quedan trabajando, si quieren mejorar su calidad de vida, estudiando otra cosa o especializándose? Entonces, ¿será que aprovechamos de una vez para que nos diga qué tiene en cuenta? ¿Manpower se dedica específicamente a qué? Bueno, el grupo Manpower o Manpower Group tiene 4 marcas. Manpower se dedica, por decirlo de una manera resumida, a los perfiles operativos, a los servicios temporales y también permanentes o trabajos de tiempo indefinido, pero más que todo operativos. Experis es selección de ejecutivos y perfiles de alta tecnología. Right Management es toda la consultoría de clima organizacional, proyección de carrera de las personas, planes de carrera. Hay un servicio muy especial que es el outplacement, es la gestión de, por ejemplo, un retiro de una persona, un despido. Entonces el manejo psicológico, financiero y demás de todo esto para asesorar a la persona para que se reubique lo más pronto posible y de la mejor manera. Y Manpower Group Solutions, que es una empresa pues específicamente dedicada a los a las soluciones hechas a la medida para las empresas. Te ayuda, por ejemplo, a abrir un nuevo mercado, hacer la publicidad en el idioma del nuevo mercado, se hace outsourcing, se maneja, por ejemplo, desde Medellín se manejan nóminas en otros países, eso ha sucedido. Entonces, etcétera. Una empresa necesita un especialista en determinada cosa y Manpower se lo consigue. Exactamente. Te lo consigue, te lo administra, bueno, lo que haya que hacer en ese sentido, de acuerdo con la necesidad de la empresa. Sí, por eso el tema de trabajar y estudiar al tiempo, porque ustedes manejan mucha gente que hace eso, ¿o qué? Claro, y Colombia y Medellín, pues son unos epicentros de ese fenómeno muy interesantes. Pues pensemos en una cuestión muy anecdótica, la clase de 6 de la mañana. Es un invento paisa, o sea, eso no se ve en otros lados. Es un invento paisa. O sea, eso se ve aquí y se ve donde los paisas han llevado esa influencia, en un Montería, en Manizales, pero de resto todo el mundo empieza a estudiar por temprano, 7 de la mañana. Sí. La clase de 6 es una cuestión pero nuestra. Pero a ver, eso de las estudiar a las 6 de la mañana sí será ejemplo de malicia o de otra cosa. Malicia indígena que llamamos. O será no, de otra cosa. Porque todo el mundo se queja de las claro, clases de 6. Claro, y cómo no, o sea, hay que entenderlo. Además que no es fácil tener un nivel de concentración óptimo. De hecho, pues yo recuerdo en lo personal, trabajando en un puesto directivo en una universidad, el rector propuso alguna vez que se abrieran clases de 10 de la noche a 12 y de 4 a 6 de la mañana también. O sea, aquí hay una cultura de la productividad al máximo, y eso es una cuestión muy, muy de los antioqueños. Pero... Sí, porque aquí teniendo en cuenta que lo que le estaba preguntando esto a don Luis Alirio, ellos son validadores precisamente de todos estos procesos porque están todo el tiempo administrando personas, personal, gestionando también estos mismos procesos de, hombre, ¿cuál es la persona idónea para desarrollar un rol en una empresa? Claro, eso es clarísimo. Ustedes también empiezan a detectar cuáles son las necesidades de esas personas para mejorar su formación académica y si ellos de pronto lo quieren hacer, ¿en qué espacios lo pueden lograr? Entonces,
Primero, detectemos qué es lo que está buscando en este momento todas esas personas que ya están trabajando, qué necesidad tienen de o especializarse o de terminar una carrera o hacer una carrera técnica, una carrera media técnica, no sé, qué se está buscando en nuestro entorno actualmente. Bueno, hay que entender una cuestión primero que todo. Pues nosotros hacemos estudios socioculturales y económicos del mercado laboral en Colombia y en el mundo. Ese es uno de los frentes en los cuales pues ponemos bastante empeño para poder planificar o para poder proponer y para poder contribuir a la empleabilidad de las personas y a que las empresas encuentren el personal que necesitan, porque en este momento existe algo que llamamos pura y simplemente escasez de talento. Aunque suene paradójico y haya mucha gente buscando empleo y parece que no hubiera empleos, resulta que en los empleos que hay, muy poca gente realmente encaja. Cada vez se vuelve más complicado. Y eso está pasando por una cantidad de razones en el mundo, sobre todo temas tecnológicos y demás. Pero mucha gente necesita empleo. Exacto. Pero en los empleos que hay, muy pocos encajan. Y escuchó la definición, escasez de talento. Ajá. Nos dejó aquí preocupados. Sí, que ahora sí. Entonces el asunto tiene de largo y de ancho, pero... Por ejemplo, en el mundo, las competencias es la definición de tus habilidades aplicadas en el contexto necesario, ¿sí? Donde las necesitas. En el mundo, en este año 2018, según una encuesta que hicimos pues, para una cantidad grandísima de empleadores en el mundo, miles de ellos, alrededor de 39 mil, las competencias más necesarias son la capacidad de comunicarse bien, de escribir y leer bien, comprensión de lectura. ¿Sí? Pero hoy en día se suma una cuarta, manejar otro idioma, ¿o no? Pero no está como tan top, porque es que eso se da muy por sentado en una cantidad de lugares. Aquí en Colombia es donde es escaso. Pero en Medellín y en Colombia encontramos una respuesta muy curiosa a esa misma pregunta cuando se hizo la encuesta aquí en Colombia, y es que lo que más dificultad encuentran, les cuesta encontrar a los empleadores, es personas con capacidad de liderazgo. Y dice uno, bueno, pero a ver, ¿de qué estamos hablando? Toda vez que cuando uno tiene una persona muy líder, generalmente le tiene miedo. Eso pasa mucho, una persona muy líder intimida a la estructura organizacional, y eso pues es muy curioso. Sin embargo, cuando estamos hablando ya de perfiles para trabajar, no tanto de competencias específicas, lo que más se sigue necesitando en Colombia es personas de nivel técnico y tecnólogo. El técnico y el tecnólogo son quienes tienen más aplicabilidad práctica de sus trabajos. Pero sociológicamente hablando, los antioqueños en general en Colombia, pues hemos tenido una tradición de buscar un crecimiento personal a través del prestigio que da el hecho de ser profesional. Y eso tiene como consecuencia una de las distorsiones más comunes del mercado laboral, y es necesitar muchos técnicos y muchos tecnólogos, pero tener a muchos profesionales con sensación de frustración haciendo trabajos de técnico y de tecnólogo y con salario de técnico o de tecnólogo. Aquí en Colombia lo vemos, pero es algo innegable y patente, y es muy duro para muchas personas pues levantarse en la mañana, que te hace a trabajar bien fuertemente, digamos estudiar una carrera técnica de 6 a 8 de la mañana y de 6 a 10 de la noche, o cualquier tipo de estudio, y seguir tratando de subir en la vida, porque pues el referente más común de superación personal que tenemos nosotros aquí en Colombia es ser jefe de los demás. Entonces la visión de ser el profesional, o cuando yo saco a mi hijo profesional, siento que ya hice la tarea. Y fuera de eso, pues la persona también quiere ser profesional porque quiere llegar a ser el supervisor o la persona pues que genera o siente o tiene un estatus por su profesión y su desempeño. Oiga, don Luis Alirio, usted no se le cayó, como dicen por aquí, no se le cayó el carriel. Primero escuchamos que se buscan personas con esas competencias en comunicación y todo eso. Entonces, por ahí vamos como bien. Uno decía, ah, bueno, todavía tengo posibilidades. Pero cuando ya nos hablaron de liderazgo y otras cositas, como que ya empezamos a pensar aquí, ¿será que entonces yo sí sirvo, sí no sirvo? Bueno, no sé. Vamos a seguir entonces, y acuérdese, por ahí tenemos un guardadito también, un cafecito por allá, porque nosotros vamos a ir a los mensajes institucionales, y mientras resolvemos aquí estas inquietudes, si podemos seguir trabajando o no,
Nosotros ya seguimos en los mensajes institucionales. No se muevan, que seguimos pariboleando con vos. Estás viendo Pariboleando con vos. Estudiar y trabajar al tiempo. De eso estamos conversando. Bueno, y algunos temas afines a este. Esta tarde aquí en Pariboleando con vos, con Juan David Tous, gerente de marketing de Manpower. Decía Andrés antes de salir a los mensajes que cuando le hablan a uno de que debe ser líder, que tiene que demostrar un liderazgo, que la cosa se pone a mordiscos o asusta. Pero es que, ¿qué está entendiendo usted por liderazgo para asustarse? ¿Qué es lo que hay que entender por liderazgo, doctor Juan David? Bueno, primero que todo, nosotros hablaríamos de un autoconocimiento y una capacidad de gestión de sí mismo. En ese sentido, pues, por ejemplo, la competencia más solicitada o más buscada y más valorada es la inteligencia emocional. Todo líder tiene que saber manejar sus emociones y no que las emociones lo manejen a él. En el caso colombiano, uno de los grandes problemas que tenemos es, en cualquier nivel, bueno, si la persona es operativa, es que no, a mí no me gusta seguir órdenes, yo no me dejo de nadie. Eso es muy común y se ven unos conflictos por eso. Y cuando la persona es jefe o tiene posición, puede ser un cargo alto, entonces, porque yo soy el jefe, y entonces hay otro conflicto. Pero venga, una cosa es el mundo político, por decir. Sí. Otra cosa es el mundo artístico, otra cosa es el mundo económico en general. En el mundo empresarial, ¿qué se entiende por líder? Porque yo por lo menos creo que hay líderes que no necesariamente son jefes. Exacto. Hay líderes que no necesariamente mandan. Y hay gente que manda y es jefe y no tiene nada de líder. Exacto. Entonces a eso vamos. Precisamente hacia allá nos dirigíamos. El asunto es, una cosa es ser jefe, otra cosa es ser líder. Pero ser líder significa un autocontrol y poder dar ejemplo. Y esa competencia es importantísima a nivel empresarial. Y en el trabajo empresarial, la parte política tiene un gran peso. De hecho, por ejemplo, cuando la gente va a estudiar, si estudia una carrera, tiene unos semestres de práctica. En esos semestres de práctica lo que más se aprende es cómo desenvolverse en el día a día de una empresa. E incluye en gran medida la parte política. Y eso es complejo, es bastante complejo porque requiere una cantidad de aprendizajes personales, requiere conocerse a sí mismo, requiere tomar decisiones, requiere tomar actitudes, aplazar reacciones primarias para hacerlas más procesadas y más inteligentes. Entonces, ese punto es clave. O sea, en cuanto a competencias, la inteligencia emocional es importantísima. Y cuando estamos hablando de liderar, lo principal es poder dar ejemplo. Sí, hay personas, como usted decía, que pueden ser jefes, pero no líderes y viceversa. Exactamente. Personas que inspiren a los demás, personas que ayuden a los demás, que empujen a los demás hacia el éxito y que hagan de eso su propio éxito, esas son las que se necesitan. Entonces, en ese punto del liderazgo es importantísimo trabajar. Y, pues, adelantándome un poco, un verdadero líder empuja a su gente. Y por ejemplo, si yo tengo empleados que estudian y trabajan temprano en la mañana o hasta la noche, si yo los estoy apoyando en ese empeño, estoy siendo líder. Y si yo, por ejemplo, también estudio y trabajo y me ven hacerlo bien, seguramente se van a inspirar para hacerlo ellos también. Eso es clave en las empresas. Pero venga, vamos al tema de trabajar y estudiar al mismo tiempo. A mí se me hace que eso es complicado, pese a que sea más común de lo que uno se imagina. ¿Hasta qué punto, hombre? Y esto, pues, es algo que las personas del común están haciendo, ¿cierto? Más que todo. Hay gente que tiene mucha solvencia y no tiene necesidad de hacer las dos cosas. Pero la gente que no la tiene se ve a menudo en la obligación de trabajar y estudiar. ¿Y hasta qué punto a uno no se le traban las dos cosas? ¿Hasta qué punto uno no termina por distinguir qué cosa es trabajo y qué cosa es estudio?
Es muy interesante y muy importante. Sin embargo, aunque tengas un poder adquisitivo alto, es bueno que lo hagas. Primero que todo, porque te ayuda a aprender a priorizar, te ayuda a administrar tu tiempo, te ayuda a organizarte. Y fuera de eso, te abre contactos. Nosotros siempre le decimos a la gente, no esperes a graduarte para buscar trabajo. Si estás trabajando cuando ya te graduaste, generalmente vas a tener empleo por bastante tiempo o vas a tener una seguridad mayor que quien sale con su hoja de vida y simplemente sus estudios. Eso es muy importante. Y nosotros lo vemos. A ver, hay una cuestión, bueno, ese efecto como sinécdoque típico de lo que uno ve en la sociedad. Uno mira las cifras de desempleo y se imagina medio país desempleado, o se imagina todo el país desempleado, porque todos los titulares dicen desempleo, no dicen empleo. ¿Sí? Pero la mayoría de la gente sí trabaja, o sea, la mayoría de la gente en edad de trabajar sí está trabajando. La cosa no es, siendo mala, no es tan mala como se enfoca. O sea, tenemos más gente trabajando que no trabajando. Ahora bien, la calidad del empleo, bueno, esos son otros debates que también hay que trabajarles. Pero en general la gente trabaja. Entonces, cuando nosotros vemos la mayoría de los colombianos, sea en operatividad o sea incluso por cuenta propia, sea incluso en trabajo informal, somos muy empujadores, somos muy trabajadores. Nosotros no nos quedamos quejándonos y quietos. La mayoría nos levantamos y alguna cosa hacemos. Y eso pues es muy interesante porque también lo pone uno a pensar. Si la gente de aquí es tan pujante, ¿por qué el país no está mejor en cifras? ¿Será que hay algún problema con las cifras mismas, con la forma como se estudian las cifras? ¿O será que de pronto el mercado laboral tiene tantas distorsiones, hay tantas intervenciones, tantas mediaciones en él, que se desequilibra y la dificultad para conseguir empleo formal aumenta? Todo eso se ha visto, y incluso en modelos macroeconómicos y matemáticos. Existe, por ejemplo, la ecuación Minceriana, por ejemplo, la que determina qué tan rentable es para una persona ir estudiando y aumentando su nivel de conocimiento. Eso incluso pues se puede ver desde un punto de vista de una economía distinta a la nuestra, pero en el caso colombiano hay tantas restricciones de corte social, de corte político, pues en cuanto al relacionamiento de las personas, porque sigue siendo lo principal para conseguir un trabajo, por ejemplo, saber administrar tu red de contactos. El tema de la meritocracia, si bien en el papel se ve bien, en la vida real, lógicamente no es tan común ni tan sencillo. Por ejemplo, en el caso de Manpower Group, nosotros que hacemos procesos de selección objetivos, pues nos encontramos que las solicitudes de las empresas muchas veces tienen unos perfiles que son tremendamente complicados de llenar. Porque uno le pregunta a la persona, pero a ver, ¿cómo crees tú que una persona va a querer este salario teniendo estos tres títulos? Y dice, no, es que así me lo sueño. Palabras textuales que uno escucha. Entonces, que así me lo sueño, así le dicen a uno. Es que yo me lo sueño así. Y, a ver, es que no estás comprando un pocillo, no estás comprando un objeto. Las personas somos una sociedad. En general, el mercado laboral es parte de todos los mercados, como cualquier otro mercado, con oferta y demanda. Pero lo principal es recordar que estamos hablando de personas. Todos los mercados, las empresas, las transacciones, los negocios, son hechos por y para personas. Entonces, no hay que pensar de una manera tan industrial, hay que pensar de una manera más realista en cuanto al impacto en la vida de cada persona que tiene una oportunidad de trabajar. Cuando tú le das una oportunidad de trabajo a una persona, estás impactando generalmente una familia entera. O sea, estamos hablando de unas 4 o 5 personas impactadas positivamente por la oportunidad de trabajo. Y en esa medida es muy importante que demos oportunidades de estudiar y trabajar para que las personas vayan mejorando su nivel de conocimiento y que eso arrastre a la economía a un mejor nivel de impacto en la sociedad. Ahora bien, les decía ahora de las cifras, hay algo alentador y es que, créanlo o no, pues la clase media ha subido, al menos en cifras. Y eso significa que las personas van teniendo mayores oportunidades de aprender cosas. Pero un consejo que siempre le damos a la gente que estudia y trabaja es que no se dediquen a comprar un título, que eso es algo muy común. O sea, van y estudian, pero con el afán de tener el título en la hoja de vida, nada más. Y a ver, la oportunidad de estudiar es una oportunidad maravillosa para aprender a tener método, para pensar con orden, para investigar, para tener más contactos, para ver el mundo de una manera más organizada y más estratégica.
el capital humano, o sea, esas personas que forman la sociedad colombiana, esas personas que tienen información en su mente, que tienen manos con habilidades, hombre, ese es el capital humano del país. Lógicamente, hay que apoyarlo al máximo con educación y educación de calidad. Y ahí es donde entonces nosotros siempre le decimos a las personas, no importa qué estudies, no importa ni siquiera dónde lo estudies, sino que tú tengas conciencia de lo que estás estudiando y que lo hagas por aprender, por realmente aprender y aplicarlo, no solo por mostrar el título, que eso es uno de los grandes problemas que realmente encontramos, incluso pues sabemos de primera mano del tráfico de títulos falsos y demás, precisamente consecuencia de esa ambición de subir en la escala laboral con un título. Juan David, ya tenemos... Venga, antes de su pregunta, ¿desea tinto, doctor? Gracias, don. No, llegó la hora. Tinto. Sí, llegó la hora del café. Llegó la hora del café, mire no, esta cara. Ah, bueno, si llegó la hora, nos le apuntamos al café. ¿Desea el tinto? Claro que sí. Gracias, don Luis. Es la palabra más escuchada de la tarde. Tinto, sí. tinto. Juan David, ya tenemos un importante contexto del mercado laboral en nuestro país. Creo que eso es un gran logro, que dejemos visible lo que sucede aquí en Parihueleando con Vos. Pero también es momento como de entrar un poquito más a esas recomendaciones para quienes quieren estudiar y trabajar, o más bien, ya están trabajando, pero quieren estudiar. Mire que don Luis Alirio puso dos escenarios, o más bien expuso un escenario con el que concluimos también, pues, que no importa, también hay otros. Hay quienes no tienen los recursos económicos, no tienen la disponibilidad de tiempo, hay otros que sí los tienen. Eso ya no nos convocaría en este segmento del programa. Entonces, ¿por qué no nos convoca? Porque hay que empezar de cero. ¿Qué tiene uno en cuenta? Si uno se va a sentar, está trabajando y quiere tomar la decisión, ¿cuáles son esos elementos a tener en cuenta para saber si definitivamente si es conveniente ponerse a trabajar en el momento? Y si sí o sí lo va a hacer, ¿cómo lo va a organizar? O si de pronto no es el momento para trabajar y estudiar en ese momento. Bueno, cada persona tiene la capacidad de saber cuándo está listo para hacer un esfuerzo como este, porque es un gran esfuerzo. Está el hecho de madrugar mucho, está el hecho de tomarse el tiempo de estudiar por fuera de las clases, porque bueno, una cosa es la actividad lectiva y otra cosa es estar uno pues por su lado haciendo un tiempo similar o hasta mayor, repasando y todo esto. Y una cosa que nosotros hemos visto mucho, digamos, en el personal que manejamos, es la necesidad de tener flexibilidad horaria. Entonces las empresas, pues, tenemos que tener esa conciencia de dar flexibilidad horaria, una flexibilidad horaria razonable para que las personas tengan esta oportunidad. También perdóneme un momento que lo interrumpa en este momento. Sí. Lo que pasa es que aquí estamos hablando de un mundo ideal y de un escenario que muchas veces los empleados no pueden manejar. Una cosa es que el deber ser es que tenga esa flexibilidad horaria para que el empleado pueda sacar unas horitas para ir a trabajar. Pero cuando no, entonces, ¿cómo toma la decisión? Entonces simplemente dice, no, yo voy a estudiar, usted me tiene que dar el permiso. No. Entonces, ¿por qué no desglosamos un poquito eso? Porque esto también tiene una pauta, una labor formativa de cómo podemos motivar a esas personas a que no lo vean como un problema, sino que busquen soluciones en este momento. Claro, entonces lo importante ahí es que logre el apoyo de la empresa para que pueda tener esa flexibilidad horaria. Las empresas, como les decía, tenemos que tener esa conciencia, porque a medida que nuestro personal se cualifica, nuestro valor como empresa sube. Eso es fundamental. Ahora bien, desde el punto de vista de las personas, no ya de la empresa, la cuestión es estar listo para tomar la decisión, tener el apoyo, tener el dinero necesario, tener la manera pues de financiarlo. Para eso hay muchas opciones. Colombia incluso pues es uno de los países pioneros en eso mundialmente. Por ejemplo, el caso del ICETEX es un caso pionero mundialmente. En general, lo que las personas tienen que saber es cuántas horas pueden dedicar a hacer el estudio bien hecho. Entonces, no atiborrarse, por ejemplo, con carga académica que no puedan asumir. Las universidades y los centros de estudio en general te ofrecen la opción de tomar determinados números de materias. Si te demoras mucho tiempo estudiando, si hiciste la carrera en 10 años, no importa. Lo importante es que lo hayas hecho bien.
un amigo en común decía hace muchos años, un estudiante de comunicación social de la Bolivariana, hace mucho tiempo decía, yo vine a hacer una carrera de periodista, no periodista a la carrera, recuerdo mucho a ese señor. Estaba buena. Sí, eso no le quedó. Y un señor, era un señor ya mayor, y estudió la carrera, o sea, se demoró lo que no está escrito, pero él fue un ejemplo para todos los demás. Una persona que estudiaba y trabajaba, de hecho él se jubiló, tengo entendido que falleció hace poco, pero ya era una persona muy mayor, ¿sí? Entonces, en esa superación personal no hay obstáculos, uno tiene derecho a formar su camino como quiera. Y una persona es como un edificio, o sea, tiene, y lo mismo las carreras que haga, o sea, tiene unos fundamentos, tiene una manera de hacerle la decoración exterior y tiene una manera de servir o no servir para determinados fines. Uno tiene que saber por qué estudia lo que quiere estudiar. Uno tiene que saber si eso va a tener mercado, tiene que investigarlo. Uno tiene que saber si de verdad lo quiere estudiar, porque nos ha pasado mucho. Y puedo confesarlo personalmente, me pasó una vez. Yo terminé un posgrado y yo después no estaba seguro de que hubiera sido lo correcto. Sí, o sea, pues, sí tenía ganas. Bueno, también muchas veces la presión social es la que te hace estudiar. No dejes que eso te pase. Piensa bien qué quieres estudiar, por qué lo quieres estudiar, un tema en el que seas realmente un gomoso. Eso es lo que te convierte en un experto. Pero si lo haces nada más por el título, no más por empujar ahí en la carrera laboral, generalmente te vas a frustrar en algún momento y se va a notar la falta de calidad profesional por alguna parte. Eso es fundamental. Bien, estudiar y trabajar al tiempo. De eso estamos conversando esta tarde aquí en Parihueleando con vos, Andrés. Vamos a ir a unos mensajes. Sí, señor. Todavía nos quedan muchas pautas para tener en cuenta si tomamos la decisión de trabajar y estudiar al mismo tiempo. Pero entonces nosotros tomamos otro poquito de cafecito aquí mientras tanto, mientras regresamos de esos mensajes institucionales. No se muevan de sus televisores y ya seguimos Parihueleando con vos. A propósito, vi por ahí en alguno de los consejos. No abuses del tinto. Ah, pero es que son traguitos chiquitos. Ya seguimos, ya regresamos aquí. Estás viendo Parihueleando con vos. Parihueleando con vos. Estamos conversando esta tarde sobre estudiar y trabajar al tiempo con el doctor Juan David Tous, gerente de marketing de Manpower. Doctor Tous, venga, hablemos del tiempo, en esto de estudiar y trabajar al mismo tiempo. ¿Qué sugiere usted que ha conocido, conoce casos, trabaja en esto? Porque es que yo le digo una cosa, pues, uno trabajar de 8 a 12 y de 2 a 6, todos los días marcando tarjeta, ¿uno cómo hace para estudiar? ¿A qué horas, pues? Si uno sale cansado de trabajar. Entonces me imagino que habrá como una sugerencia. Hombre, para los que trabajan hasta las 2 de la tarde, o qué horario tener para el trabajo y cuál para el estudio. Bueno, la gente que trabaja a tiempo completo normalmente tiene pues esa dificultad, pero salen adelante, lo logran. Y hay centros de estudio específicos, aquí Medellín está lleno de ellos, y las universidades en general también, que pues te permiten, como decía antes, la posibilidad de tomar un número limitado de materias. Y también para la persona pues está la posibilidad de aprender las técnicas necesarias para ello. Por ejemplo, acostumbrarse a dormir al menos 5 o 6 horas, pero hacerlo bien, dormir profunda y reparadoramente. Eso implica un manejo también de las emociones y del estrés. O sea, si uno se pone a pensar mucho en la noche, no duerme. Tiene que aprender a dejar la mente en blanco en cierto punto. Digamos, si llegó a la casa a las 10:30, 11 de la noche después de estudiar, relajarse del todo. Ah, que tengo un examen mañana, estúdielo con antelación, no lo deje para el día anterior. Aproveche los momentos que tenga libres en el trabajo mismo. A mediodía, lea un poquito. Cuando usted está en algún trayecto, en algún vehículo, digamos, no se aconseja leer, pero por lo menos pensar en el asunto y reflexionar y tener puntos de vista que dar para el estudio en sí mismo. No vivir pensando nomás en las evaluaciones, que ese es otro gran problema. Como decía ahora, que mucha gente busca nomás salir con el título. Hay gente que se vuelve experta en ganar exámenes.
pero cuando se trata ya de lo que estudió, no sabe cómo aplicarlo. Eso es muy serio. Entonces, es una cuestión más bien de desarrollar el propio método que le sea fácil, que tenga pues como la comodidad de aplicarse a sí mismo. No todo el mundo está hecho para eso, y eso hay que entenderlo. Hombre, que estudié varios semestres y finalmente me frustré, no quiero como terminar esto, o no me veo ahí. Nadie le va a decir nada malo por parar. Voy a aprender otra cosa o voy a estudiar otros temas, hágalo. Hay países, por ejemplo, en Alemania se ven cosas como esta, en la que la gente va formando como su menú de materias propio, ¿sí? Y estudia lo que quiso estudiar, se vuelve experta en lo que quiere volverse experta. No está sujeta a un pensum que está dado pues por una estructura burocrática para el estudio en sí mismo. Entonces, eso ayuda mucho para todas las cosas. Los títulos tienen mucho que ver con las ideas actuales que hay de por ejemplo, cumplir unos estándares de calidad. Entonces, eso generalmente trae unas camisas de fuerza que no son necesarias. Las personas en general, de todas maneras, podemos tomar decisiones de aprender cosas distintas. Y no siempre se necesita un título para ser un experto. Hay situaciones anteriores, digamos épocas en las que el trabajo de las personas empíricas era mucho más manejable y más fácil, más valorado, pero ahora con las tecnologías nuevas, con todo lo que está viniendo de revolución tecnológica, de esta cuarta revolución industrial, pues por ejemplo estamos viendo una cosa muy curiosa. La gente que trabaja con alta tecnología, muchos de ellos no tienen estudios formales o no los tienen de la manera como los conocemos aquí. Encontramos muchas personas, por ejemplo, en Cali, que trabajan, son muchachos que vienen de un programa específico, que se tienen unos barrios de allá y le venden a Silicon Valley, por ejemplo, productos. Estos muchachos aprendieron a programar, lenguajes de programación, desde la misma infancia y desde el mismo bachillerato, y muchos de ellos no han hecho carrera, pero son exitosos ahora como profesionales en esa área. Encontramos, por ejemplo, que las universidades están ofreciendo cursos muy baratos. Uno puede hacer un curso de Harvard, hay cursos de $200, de $300, que uno los puede hacer por su cuenta, en la casa. O sea, los MOOCs, que llaman ahora los cursos virtuales. Y, por ejemplo, en eso que decía de alta tecnología, cuando uno ve los perfiles que le piden, muchas veces no es necesitamos un ingeniero de, sino una persona certificada en, y le dan a uno una lista de programas, de softwares. Eso está teniendo más mercado y está creciendo más como mercado que lo tradicional. O sea que ahí hay que explorar, hay que mirar el tema de los MOOCs fuertemente. Ahí tenemos pues muchos que anuncian en televisión, se usan para idiomas, se usan para manejo de software, se usan para manejo de marketing digital, para todo aquello que está surgiendo en el mercado laboral. Entonces hay que estudiar cosas que uno sepa que le van a servir para algo y también cosas que de verdad le gusten mucho, porque eso se va a notar en el trabajo. Uno lo contratan cuando lo ven, hombre, es que cuando yo lo oigo hablar me produce confianza, él sabe bien de qué está hablando, él sabe bien que estudió. Y si esa persona me dice que esto va a ir por aquí, es porque por ahí va a ir. Entonces, uno tiene que aprender a formarse como profesional de forma tal que lo que pueda vender es esa confianza en el empleador o en las personas que le sirvan de clientes. Don Luis Alirio y Juan David, yo quiero que me permitan hacer alusión a estas recomendaciones del qué pensar antes y lo que uno se puede preguntar. Pues ya lo hemos tocado aquí en Parihueleando, si tengo el apoyo de mi empresa, si tengo la salud, si estoy dispuesto a sacrificar ciertos momentos. Bueno, pero me quiero detener en dos preguntas que serían muy importantes precisamente para las personas que ya están en estas situaciones y que muchas veces no saben cómo resolverlo en el momento en el que se les presenta. Cuando se presenta un problema en la oficina, ¿seré capaz de sacrificar mi estudio o viceversa? Uno no sabe cómo valorar esa situación, entonces ¿a qué le doy más peso en el momento? Porque los dos son momentos de verdad bien difíciles de determinar. Y el siguiente, también relacionado, respetaré los tiempos adecuados e indicados por separado del trabajo y del estudio. Esto está muy ligado. Hablemos un poquito para que orientemos un pero poco a los televidentes de Parihueleando. En el primer caso suele ir ganando la razón del trabajo, porque el trabajo te pagan, en el estudio no. En el estudio tenés que pagar. Entonces, si no tenés cómo sobrevivir, pues, yo me quedo en el trabajo.
Exactamente. Claro, pero aquí no es de tomar la decisión de si se queda con el uno o con el otro, sino que muchas veces hay casos en los que las personas hacen, en vez de cumplir, a cambio de cumplir con, de pronto con sus funciones laborales, empiezan a hacer los trabajos de la universidad ahí soterrados. Es que aquí hay mucha tela por donde cortar. Sí, ahí es importante ser franco. O sea, si uno logró el apoyo de la empresa, también tiene que lograr el apoyo de los profesores. Personalmente yo lo viví, yo recuerdo mucho que alguna vez tenía que dar una exposición, pero tenía que ir a recoger a alguien al aeropuerto para una negociación en un posgrado. Y el profesor me dijo, pero es que su prioridad está acá, y entonces yo sí le tuve que decir muy francamente, pues mi prioridad en este momento exacto puede estar aquí, pero yo estoy negociando con usted que me ponga a mí exponer de primero para poder ir a conseguir el dinero con el cual yo le pago a usted. O sea que, pues hay que ser lógicos. Y como hablábamos ahora, el manejo político, es que esa es la cuestión. Hay un problema muy grande que vivimos aquí con muchos de los muchachos que estudian. A veces hay supervisores que envidian o que les da rabia que la persona esté estudiando porque ven que de pronto van a venir, van a surgir más que ellos, van a ser más importantes que ellos en el futuro, en fin. Entonces se dedican a cortar alas, eso se ha visto. Y les cambian los turnos, por ejemplo. Y al cambiarles los turnos les dañan las horas de clase. Eso, por ejemplo, es algo que los gerentes y sobre todo la gente del área de gestión humana tiene que estar muy pendiente de que no suceda. Tiene que tomar correctivos siempre que sucede. Entonces que vaya el empleado a conversar con ellos, a contar la situación. Que eso implique un manejo específico con el supervisor. No, señor, a ver, es que parte del compromiso es que su gente tiene que cualificar. Si no, usted no sirve de líder. Así de simple es. Entonces, ese tema es bastante complejo. Pero lo importante ahí es ser franco con todas las partes. Cuando uno es franco, generalmente la gente le ayuda. Y en este caso las personas necesitan mucho apoyo. ¿Qué clase de personas son las que, pues por la experiencia que tienen ustedes, necesitan más de esta doble función, trabajar y estudiar? ¿Eso está referido a clase social? Bueno, de alguna manera todo lo necesitamos sin importar la clase social, pero sí, lógicamente en Colombia y en el mundo, pues las personas que están tratando de surgir y de mejorar su nivel socioeconómico lo hacen un mayor esfuerzo. Y es por eso que pues uno ve muchísimo a las personas de estudios técnicos y tecnológicos, casi ninguna persona de poder adquisitivo alto se mete a estudiar un programa técnico tecnológico. Lo hacen las personas pues que por el momento de su vida o por el nivel de ingresos que tienen pueden asumir ese tipo de estudios porque son más económicos, pero también son de mayor empleabilidad y eso es muy bueno. Existe en Colombia lo que llamamos el ciclo propedéutico. Si uno está, por ejemplo, como técnico, estudiando un poco más, le dan el título de tecnólogo y otro poquito más, ya el profesional, la profesionalización. En el tema de los posgrados también hay que tener en cuenta algo muy importante, y es que no todo posgrado es para todo el mundo, depende de para qué lo quieras. Entonces, si tú vas a trabajar en una empresa, una especialización es lo correcto, porque es un estudio hecho para aplicaciones prácticas. La maestría ya es más investigativa, ya va más lejos, ya es un tema de dar conferencias, de escribir artículos académicos, de ser profesor. Y el doctorado es conocer tanto un tema que ya tú haces un desarrollo o traes una teoría propia, en fin, haces una contribución teórico-práctica a un tema. Y también existe el post-PhD, o sea, ya eso es un estado, pues un Olimpo académico. Pero hay que ser práctico a la hora de tomar la decisión de qué estudiar. Entonces, si una persona está estudiando y trabajando en la mañana y en la noche, que es lo más común, pues lógicamente suele ser de perfil operativo, porque está buscando llegar más lejos y por eso necesita tanto apoyo. Ahora bien, una cosa que sería ideal es que el mercado laboral no tuviera las distorsiones que tiene para que la gente de nivel técnico y tecnológico pudiera subir su salario promedio y esos dos estados académicos sean valorados como deberían ser. Pero en Colombia pues también tenemos un punto muy concreto y lo dicen muchos teóricos económicos. El mercado laboral colombiano, una de las distorsiones que tiene es el salario mínimo. Lo toman como muy alto, pero no en el sentido del poder adquisitivo, sino en cuanto a su relación con el salario promedio. Uh-huh. Cuando un mercado laboral es libre en ese sentido, generalmente el salario promedio sube.
Entonces el salario promedio alto hace que la gente tenga mayores oportunidades de distintas cosas, pero nosotros el salario mínimo nos tira para abajo el promedio y todos se miden salarios mínimos, y entonces siempre es muy cómodo, o muchas veces pues necesariamente tiene que ser así, hombre, pagamos un poquito más del mínimo, y es lo más común que uno ve, o pagamos el mínimo más comisiones, y eso hace que se generen lo que nosotros llamamos, lo que llamamos nosotros trampas de pobreza. Son salarios muy bajos, personas endeudadas y no pueden moverse de ahí porque están amarrados por la situación y por la jalada hacia abajo del salario promedio. Señores, les tengo propuesta. ¿Qué tal si para el siguiente segmento y último segmento del programa les damos algunas recomendaciones a esas personas que están tomando la decisión de especializarse y no saben cuál criterio tener en cuenta? Si cumplir de pronto con algunos de esos objetivos que lo van a ayudar a mejorar su calidad de vida en relación con su trabajo, o si cumplir sueños y si tienen que buscar otro lado totalmente diferente de lo que están haciendo. Yo quisiera haciendo. Que si queda tiempo, desde luego. Cuente a ver, ¿qué quiere? Que nos dijera qué tanto... Es que hay como una especie de prurito general por especializarse. Y hay gente que tiene muchas especializaciones. ¿Qué tanto eso es sinónimo de calidad? Yo recuerdo un profesor que decía, hay mucha gente que tiene muchas especializaciones, pero ninguna especialidad. Entonces, mire eso, porque hablemos de calidad, y eso en realidad usted tiene tres especializaciones, pero de pronto no sirve para nada. Sí, señor, aquí le dejamos esas dos perlitas para el último segmento. Nos vemos de sus televisores, que ya seguimos aquí en Pariboleando con vos. Estás viendo Pariboleando con vos. Estamos en Pariboleando con vos, y esta tarde conversando del tema estudiar y trabajar al tiempo. Yo le adicionaría una cosita. ¿Cómo hacer para estudiar y trabajar al tiempo y ser feliz? Porque es que las dos cosas lo puede ganar a uno, y cuando es feliz, pues uno. ¿A qué hora voy a dejar tiempo por ser feliz? Sí, sí, sí. Sí, a Cristóbal Colón le endilgan la frase: encuentra la felicidad en tu trabajo, nunca encontrarás la felicidad. Así es. También aplica al estudio, ¿no? Yo diría que cuando uno estudia algo que de verdad lo apasiona, al que le gusta le sabe. Sí, pues valgan las frases de cajón, porque son útiles ahí. Porque una cosa, lo ideal para mí es estudiar y trabajar. Estudiar y trabajar lo que uno está estudiando. O algo afín a eso, ¿no? Claro. Y hay pero si se da cuenta que es que el trabajo no lo hace feliz y que quiere dedicarse de verdad a algo y que necesita aprender sobre eso, que don Luis, es que ahí está la perlita también. Entonces, Juan David, hagamos pues los dos escenarios, lo que hablábamos ahorita antes de los mensajes institucionales. Ya estamos trabajando y nos vamos a especializar. Entonces hacemos esa búsqueda de algo que nos salga más sólidos en cuanto a nuestra labor, en cuanto a nuestra cotidianidad laboral. Incluso. O más bien buscamos esa felicidad que nos está diciendo don Luis Alirio. No, y que mucha gente puede decir, hombre, no, yo me voy a especializar, pero ¿qué es lo que tiene en mente? Me voy a especializar para que me paguen más, no para yo saber más. Pero no es que le importa también, si eso va a ser feliz don Luis si le pagan más. No le importa si ese aprendizaje lo llena o no lo llena, simplemente quiere ganar más. Uno puede hacer ese sacrificio, digamos, para capitalizarse un tiempo y después poder hacer algo que le guste más, pero normalmente la vida lo arrastra a uno a seguir ahí. Ese es el problema. Usted se mete en otras deudas, en otras situaciones que lo encajan ahí, lo anclan. Y eso pues puede ser un aplazamiento indefinido e innecesario de la felicidad. Ahora bien, pues uno no siempre toma las mejores decisiones. O puede tomar una decisión aparentemente mala hoy que le va a resultar muy bien mañana. Ojalá ese sea el caso de la mayoría de la gente, pero lo que uno ve, y cuando hacemos procesos de selección, pues en las pruebas de personalidad a veces se reflejan ese tipo de cosas, las personas no tienen claro qué les haría felices. Simplemente hay como una aspiración a más estatus,
a ganar más, a ser el doctor de la casa o a, sí, que le digan así, a ser el jefe de los demás, como decíamos al principio. Pero el tema de felicidad a través del conocimiento no está muy arraigado en los colombianos. Se relaciona más es con el hecho de tener libertad de tiempo, con el hecho de andar con los amigos, con el hecho de ir al estadio, con el hecho de ir a plata. Conciertos y tener la plata para eso. Y si no la tienen, la consiguen y sacrifican otras cosas en función de eso. O sea, uno ve, por ejemplo, la llegada de diciembre y comprar un equipo de sonido para empeñarlo en enero. Eso es muy común. Y eso también es una muestra de desorganización financiera tremenda. Entonces la búsqueda de la felicidad la llevamos a las sensaciones, no a la construcción del ser, que implica trabajo y estudio. Y hay otro punto muy fundamental, pero muy fundamental, en el mundo actual. Nosotros le decimos learnability, la capacidad de aprender, aprender, reaprender continuamente. Todo el mundo debería estar estudiando y trabajando a la vez. No necesariamente yendo a estudiar a una universidad mientras trabaja, no. Pero sí haciendo cursitos, sí leyendo mucho, sí actualizándose todo el tiempo en todo lo que pueda. Porque en este momento de tantos cambios en el mundo, lo único que lo mantiene a uno empleable es esa capacidad de estar aprendiendo cosas nuevas. Nadie sabe con seguridad, hay muchas especulaciones y uno las ve en el Foro Económico Mundial, uno las ve en la Universidad de Oxford, los informes de McKinsey, bueno, todas esas cosas que uno ve por allá en esos estadios de la academia. Siempre se habla de que vienen unos grandes cambios y que más o menos el 50%, otras veces que el 65%, que otras veces el 30% de las actividades o de las profesiones van a desaparecer de aquí al 2020, 2025. 2020 se considera el año de la gran disrupción. Ahí es donde se espera que se noten cambios muy grandes. ¿Y eso qué implica? Tenemos que aprender y hacer muy adaptables para que eso no nos atropelle, sino que nosotros nos le podamos montar encima y cabalgarlo bien. Uh-huh. Y eso implica conocimiento. Mire, doctor, de cara al país entero, a la economía y a la educación, en un tiempo ahora se habla cada vez más de calidad y de alta calidad. Y cuando uno habla de calidad y de alta calidad, se supone que está hablando de buena calidad. Porque puede haber alta mala calidad, ¿cierto? Claro. Sí, okay. Claro, y perdón Luis, incluso pasa una cosa, y uno lo ve mucho en universidades públicas, por ejemplo, en ciertos institutos, por ampliar cobertura la calidad se va al suelo. Así es. Tremendamente. Entonces, en cuanto más gente trabaje y estudia, ¿en qué medida esa cosa no va en contra de la calidad buena, de la buena calidad, tanto empresarial, productiva, competitiva y la buena calidad en la educación? Sí, ahí el tema es muy individual, por eso decíamos antes, tienes que tomar lo que estás estudiando y sacarle provecho a tu manera, ser tú el buen profesional, no esperar que la universidad o el programa que estás estudiando sea el bueno, no, eres tú, o sea, ya es uno el que define cómo lo usa. ¿Cuánto tiempo le dedica? ¿Con qué criterio aplica lo que aprendió? Porque recordemos una cosa, hay una queja muy común en el empresariado siempre y es por la visión industrial. No, es que ¿para qué van estudiando tanto? Las universidades no nos dan lo que la empresa necesita. La gente no viene lista. No, es que la gente no va a venir lista. No estamos hablando de una fábrica, no estamos hablando de un insumo que entra en una máquina y sale procesado. Estamos hablando de personas. Entonces, cada persona tiene una manera de construir su conocimiento y de hacerse capital humano. ¿Y eso qué implica? Lógicamente que cada cual sea tan, lo mejor posible como persona y como profesional. Eso es un compromiso personal y la aplicabilidad de eso también depende de cada uno. Ser muy inteligente para saber dónde aplicar, qué estudiar y cómo usarlo. Y las empresas también hacer verdadera gestión humana, no solo tente llenar un papel con un proceso de selección, en fin, sino que la persona la puedas impulsar a su máximo potencial. Entonces es un trabajo de todos juntos. Las empresas, los negocios, vuelvo y repito, son hechos por y para personas. Las organizaciones son personas, no son la máquina, no son el aparato, no son el coco del edificio, es la gente. Señores, se nos acabó el tiempo. Don Luis, le voy a hacer una invitación a usted. Es que estos son temas, hombre, que se encarreta uno y... No, pero le voy a hacer una propuesta. ¿Será que nos sentamos ahorita y vemos que, con qué seguimos estudiando? Que usted se le mide alguna cosita de esas. Veamos cómo nos capacitamos. Pero hagámoslo usted y yo ahorita solitos después del programa. No, hay una cosa que
pero se puede hacer resaltar, ¿cierto? Hoy estudiar y trabajar es distinto a hace 40, 30, por 50 supuesto. Años, porque hoy no todas las veces es necesario ir a una universidad. Ahí está Internet, ahí están las nuevas tecnologías y uno puede estudiar desde la casa. Me quedó sonando, y así como nos queda sonando, pues esta intervención suya, muchas gracias. Gracias por estar aquí, Juan David Tous, gerente de marketing de Manpower, y gracias, don Luis Alirio, por esta tarde, por el cafecito, por haber pariboleado tan rico hoy, y a ustedes por su compañía. Nos despedimos, don Luis Alirio. Pariboleando con vos, de Telemedellín, siempre con vos.